Scriptures here that I want to refer to tonight. I was thinking on the subject of what we're estaba pensando here en el tema de para qué estamos aquí. Yo quiero leer para una porción de la Escritura, la cual yo creo que todos, en cada reunión, alguien debería leer la palabra de Dios. Porque yo sé que él podría encontrarse con nosotros sin leer la palabra, pero tengo tanto miedo de cometer un error. Entonces, si leo su palabra, yo sé que no hay ningún error en esta. Entonces, yo leo su palabra, entonces yo sé que algo vendrá de la reunión por medio de la lectura de su palabra. Por lo tanto, basando nuestro pensamiento en la escritura que leeremos, un lugar se encuentra en San Juan, el capítulo 10, empezando, incluyendo el versículo 32 y 39. Luego, en el antiguo texto conocido, Hebreos 13:8. Ahora, en San Juan, el capítulo 10, comenzando con el versículo 32, leemos. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él escapó de sus manos. Y en Hebreos el capítulo 13 y el versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Oremos. Padre Celestial, santifica el mensajero esta noche, Señor, al mensaje y al oidor de la palabra, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, mientras nos acercamos a este texto, solamente un pequeño texto formal para la primera noche para conocernos. Yo quiero tomar el texto, el Cristo identificado de todas las edades. Ahora, el libro de Hebreos aquí nos dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y leemos en la Biblia aquí que esos judíos estaban cuestionándolo a Él. Nos enteramos que los griegos lo cuestionaban. Y era una cuestión constante. Era porque tantas personas tienen muchas interpretaciones diferentes de Él. Nadie jamás ha escuchado de él sin desearlo verlo, sin desear verlo. Estoy seguro que si preguntaran esta noche, ¿a cuántos de ustedes les gustaría ver a Jesús? Cada mano se levantaría. No hay ninguna persona que oyó de él que no quisiera verlo. Hay algo hasta de su nombre que solamente nos cautiva. Hay algo acerca de él que emociona nuestros corazones, solamente escuchar el nombre Jesús. Porque en aquel nombre tenemos perdón de pecado, tenemos nuestra redención, porque toda familia en el cielo llevará aquel nombre. Entonces, nosotros, Dios tomando este nombre humano para ser puesto sobre Él mismo cuando Él fue manifestado en carne, qué nombre tan maravilloso. Ahora, nosotros estamos pensando de que Él es tan grande, y por todas las edades, todos los hombres han clamado verle a Dios.
Ahora, el problema es, yo creo que Job se considera uno de los libros más viejos de la Biblia, solamente fue colocado allí, fue escrito en el tiempo de Moisés, Moisés escribiendo los primeros cuatro libros. Ahora, creemos que Job allí clamó una vez, si solamente pudiera verlo, si supiera dónde podría ir a su casa, me gustaría, en otras palabras, tocar a su puerta. Todos sabemos que venimos de algún lugar. Nosotros estamos detrás de una cortina que nosotros, hay algo en nosotros que quiere llegar a algo, que nosotros sabemos que hemos venido de algún lugar. No podemos estar exactamente como estamos sin que nos respalde. Mi reloj no puede haber aparecido solo. Cualquier persona con mente sana sabe que ese reloj, joyas y tiempo y regulaciones, resortes y manecillas, no puede haber aparecido solo. Es imposible que aconteciera. Miren el resto de la creación, cómo está puesta junta. Nosotros sabemos que no podría haber aparecido sola. El hombre es mucho más grandioso que el reloj. El hombre diseñó el reloj, le dio el tiempo y lo armó. Entonces, si es imposible que ese reloj simplemente apareciera, ¿cuánto más increíble es que usted y yo solamente llegáramos a estar aquí? Tiene que haber un creador detrás de nosotros. Si nosotros miramos su gran creación, cómo se mueve, cómo él vive en ella, nos damos cuenta de la hoja, cómo una hoja se cuelga de un árbol. Por la mitad de agosto, sin escarcha ni nada, la vida la deja y baja la raíz. La hoja se cae y baja al suelo. Ahora, ¿qué pasa? Alguna inteligencia que habla a ella. El árbol no tiene ninguna inteligencia propia. Entonces, la vida se baja a la raíz del árbol para esconderse del clima frío. Si se quedara allá arriba, moriría. El invierno la mataría. Ahora, ¿qué hace la hoja? Se queda en el suelo y se pudre. ¿Qué hace la vida mientras está en la raíz? Chupa otra vez la sustancia de aquella hoja muerta, el calcio y lo que sea que la compone, y se sube otra vez en la primavera y regresa a su lugar otra vez trayendo otra hoja. Es un testimonio, muerte, entierro y resurrección. El sol se levanta en la mañana como un bebito al nacer. A las 8 o 9 está en la escuela, a las 10 salió de la escuela. A las 12 está a su mediana edad y luego empieza a morir. Se muere otra vez y se hunde en el oeste. ¿Es todo? Se levanta la siguiente mañana para testificar. Vida, muerte, entierro, resurrección. Todo. Dios vive en toda su creación. Él hace esto y lo ha hecho por todas las edades. Ahora, la única manera que nos enteraremos si Dios todavía vive, nosotros podemos verlo en su creación, pero cómo Dios se mostraba a la gente que... Alguien dice, bueno, ¿dónde está Dios? Hablas tanto de Él. En África, en los campos misioneros allá, entre los africanos, ellos usan la palabra moya, lo cual significa una fuerza invisible como el viento. Su Dios, dice él, el Dios invisible, él es como el viento, él es el poder, pero nosotros no lo vemos. Bueno, yo creo que sí podemos verlo, porque encontramos en el capítulo 12 de San Juan, algunos griegos vinieron a ver a Jesús. Y dijeron, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y los llevó a él uno de sus discípulos. En Hebreos 13:8 dijo, él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si él puede ser llevado a ellos en aquellos días para ser visto por uno de sus discípulos, ¿por qué nosotros de sus discípulos en esta noche traer los buscadores a su presencia? Si él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La Biblia dice que así es, que lo es. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, yo sé que esto suena de pronto franco, pero si solo me tienen paciencia unos minutos, yo creo que con su palabra y de acuerdo a su palabra, lo puedo traer justo aquí ante ustedes. Y luego, ¿qué consuelo? Y para eso es que estamos aquí. Nosotros los cristianos estamos aquí para encontrar consuelo, para entrar en la presencia de Dios, quien sabemos que nos puede levantar. ¿Será algunas fábulas judías o es la verdad? Donde hay tanto error, tiene que haber una verdad en algún sitio. Donde hay un dólar falso, yo digo que tiene que haber uno verdadero que copiaron. Y donde hay tanta imitación y tantas cosas que vemos hoy, tiene que haber un Dios genuino en algún sitio. Ahora, si no estamos sirviéndolo a Él, entonces dejemos lo que estamos haciendo y vayamos a servirlo. Porque después de todo, ¿de qué sirve lo que profesamos si no tiene nada de sustancia? Y nuestra sinceridad no nos echa de la condenación.
Los paganos son sinceros. La gente toma ácido carbólico a veces sinceramente pensando que están tomando otra cosa. La sinceridad no lo hace. Tiene que haber una manera que es correcta y una manera que es incorrecta. Yo creo que la Biblia es correcta. Yo creo que la palabra de Dios es correcta. Ahora, Dios tiene que juzgar. Él tiene que juzgar al mundo por algo. Ahora, cuando yo era un niño, antes de mí, éramos católicos. Y solamente era natural para mí regresar a una iglesia católica. Bueno, mi padre y madre se casaron fuera de la iglesia. Ellos no asistían a la iglesia. Y luego, cuando llegué a ser un adulto, al saber que había un Dios, como muchos de ustedes que han leído mi libro, yo sabía que había un Dios en algún lado. Pero ahora el pensamiento es, si Dios juzgará al mundo por la iglesia, entonces, ¿por cuál iglesia será? Si va a ser la iglesia católica, entonces, ¿por cuál iglesia católica? ¿La romana, la ortodoxa o por cuál lo juzgará? Si él lo juzgara por la protestante, ¿es por la metodista, bautista, pentecostal, presbiteriana? ¿Cuál? ¿Ven? Hay demasiada confusión. Entonces, uno diría, bueno, solamente, oh, sí importa. No importa, al menos que seas sincero. El primer libro en la Biblia, lo que causó la muerte, la enfermedad, la tristeza y el pecado fue porque una persona no creyó una palabra. En el último libro de la Biblia, el mismo Dios, en el Apocalipsis 22 dice, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía o agregare una, su parte será quitada del libro de la vida. Entonces, eso tiene que ser el libro del juicio. Ahora, nos enteramos que en el principio, San Juan 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo, la palabra, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Nosotros lo vimos, el unigénito del Padre, que el verbo mismo Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros. Hebreos 13:8 dice, Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces, si Él es el mismo y es la palabra, entonces, ¿cómo se declaró la palabra por todas las demás edades? Tendrá que hacerlo en la misma manera hoy para ser Jesucristo el mismo ayer y hoy y por los siglos. Esto no es más que la verdad. Él es la palabra. Y donde, ¿cómo la palabra fue declarada en las otras edades? Dios no cambia. Malaquías 1 o Malaquías 3 dice que Él no cambia. Yo, Jehová, no cambio. Entonces, exactamente como fue en el principio, así es hoy. Y Él fue el verbo a la raza humana en el principio. Dios nunca dio una iglesia a la raza humana para que se parara detrás de ella. Nunca le dio un credo para que se parara detrás de él. Él fortificó al ser humano con su palabra. Cree esta palabra y vive. La misma cosa hoy en día. Y Cristo es aquella palabra. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios. El verbo era Dios. Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahora, lo que Él era en las demás edades, entonces Él tiene que ser el mismo hoy. Si Él permanece el mismo ayer y hoy por los siglos, el cual yo pienso que he explicado meticulosamente que es Jesucristo el mismo ayer y hoy por los siglos. Y Él es la palabra. Ahora, Jesús dijo, las Escrituras no podían ser quebrantadas, las Escrituras eran verdad. Y la Escritura dice en San Juan 1 que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dios se hizo carne en su Hijo Jesucristo que habitó entre nosotros. En San Juan 10:35, Jesús habló a los cuales Él venía, a los que vino, que era la palabra en el principio, profetas. Jesús dijo aquí, su propia ley les enseña que a los cuales vino la palabra de Dios y la palabra de Dios vino a los profetas. Ahora, Hebreos el primer capítulo dice que dijo, Dios en otro tiempo, y estos son tiempos pasados, en muchas maneras habló con los padres por los profetas, en estos posteriores días por su Hijo Jesucristo. ¿Ven? Ahora, noten ahora, Dios, Jesús dijo que llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Esos fueron profetas. Ahora, el mismo hombre no era Dios, no más que el cuerpo de Jesucristo era Dios. Él era un hombre y Dios estaba velado detrás de él. Dios siempre se ha velado del público y se ha revelado a los que lo creen. Dios, domingo pasado en el tabernáculo yo prediqué de el Dios develado.
Dios siempre se ha velado detrás de algo para que la gente del mundo exterior no supiera nada de Él. Pero se revela a sus hijos y a los que están dispuestos a venir detrás de ese velo. En el Antiguo Testamento habían pieles de tejón que escondieron a Dios. Él estaba en la gloria chequina. Estaba detrás de las pieles de tejón. Antes de que llegaran a estar detrás de los pieles de tejón, ellos, la palabra estaba Moisés, el profeta. Él subió a la montaña. Él había conocido el pilar de fuego y fue a hablar, y habló, le habló a él. Él bajó y obró las señales de un profeta, sacó a los hijos de Israel de Egipto, a esta montaña, y luego Dios bajó e identificó a Moisés por traerlo en este pilar de fuego y velarlo. Nadie más podía ir. Ninguna persona podía intentar de imitar eso. No podía hacerlo, ellos morían. Llegó un hombre, él entró aquí detrás en el pilar de fuego, en la columna de fuego, en la gloria de Dios y en la gloria chequina. Y cuando él salió con esa palabra de aquella edad, él estaba brillando con la gloria de Dios hasta que él tenía que velar su cara, tuvo que velar su cara. La gente no podía aguantar verlo. Y esto fue el velo natural. ¿Qué es cuando un hombre rompe aquel velo para entrar en la gloria chequina ahora? El mundo le llama un fanático. Ellos no pueden ver lo que está mal. Pero detrás de allí no hay hermosura de él. Podría ser que no pronuncie sus palabras correctamente. Podría ser que no se vista exactamente bien. Podría ser que no se vista con ropa de clérigo. Podría ser que no se vista en la manera que ellos piensan que debería vestirse. Podría ser, pero vean, por dentro, detrás de aquella piel de tejón, detrás de aquel piel humana, adentro hay la gloria chequina, está. Adentro está el poder, adentro está la palabra, adentro está el pan de la proposición. La gloria chequina, la cual es la luz que hace, la luz que madura el grano. Ustedes de Kansas saben esto por sus cultivos de trigo. Sin ese sol, no prenderá. Y hasta que usted entre detrás de aquella piel de tejón, hasta que salga de su vieja piel, sus viejos pensamientos, sus viejos credos, y entre a la presencia de Dios, luego la palabra se vuelve una realidad viva para usted. Luego se despierta usted a la gloria chequina. Luego la Biblia se vuelve un libro nuevo. Luego Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Usted está viviendo en su presencia, comiendo el pan de la proposición que solamente está provisto este día para los creyentes, solamente sacerdotes. Y nosotros somos sacerdotes, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, dando sacrificios espirituales a Dios. Pero usted tiene que entrar detrás del velo para ver el Dios develado. Y Dios está develado. Esto es su palabra manifestada. Ahora, hoy en día tenemos tanta gente que lo cree de esta manera, de la otra manera, el otro grupo dice esto, otro, tienen tantas interpretaciones. Dios no necesita ningún intérprete, le interpreta su propia palabra. La Biblia dice, no es de interpretación privada. Dios se revela el mismo. Si lo hace, en el principio, él dijo, sea la luz. Y hubo luz, eso no necesita ninguna interpretación. Dijo, una virgen concebirá. Ya lo hizo. Eso no necesita ninguna interpretación. Dios dijo en los últimos días que él derramaría su espíritu sobre toda carne. Y lo hizo. Eso no necesita ninguna interpretación. Sigue siendo la palabra. La palabra es Dios. Dios en cada edad ha designado tanto de su palabra. Y allá adentro, vea lo que él hizo. Él envió un profeta. Y la palabra del Señor viene al profeta. El profeta la revela a la audiencia y la audiencia la cree. Y luego, esto es Dios en acción. Dios moviendo por su espíritu. Ahora, nos enteramos que él se identificó como el Hijo del Hombre aquí. Ahora, para cumplir, ahora, cuando él vino a la tierra, recuerden, él se identificó al público, afuera, se identificó como el Hijo del Hombre. Él vino en el nombre de tres hijos. Él vino como el Hijo del Hombre, Hijo de Dios, Hijo de David. Ahora, Hijo del Hombre es un profeta, Hijo de Hombre. Hasta Jehová mismo llamó a Ezequías, dijo, Hijo de Hombre. Jehová, hablando a un hombre, profeta, le dijo, Hijo de Hombre.
Y Jesús se identificó como el Hijo del Hombre, porque las Escrituras no se pueden quebrantar. En Deuteronomio 18:15, Moisés dijo, después, los hijos de Israel dijeron, no dejes que Dios hable ya más, queremos que Moisés nos hable. Él dijo, no les hablaré más así, pero les enviaré un profeta. En Deuteronomio 18:15, él dijo, el Señor su Dios levantará un profeta como yo. Y entonces, aquella escritura no puede ser quebrantada. Él tenía que venir como el Hijo del Hombre. Ahora, esto fue para su edad, cuando él estaba aquí en la tierra. Luego, cuando él murió, resucitó, ascendió y mandó el Espíritu Santo. Esto fue el Hijo de Dios. Dios es un espíritu. Y por la edad de la iglesia ha sido el Hijo de Dios. Y luego, en el milenio, es Hijo de David, sentado en el trono, reinando. Él ha descendido. El que venza se sentará conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Él está sentado en el trono del Padre ahora, pero en el milenio él se sienta en su propio trono, porque él es el Hijo de David. Él es el Hijo del Hombre, Hijo de Dios, Hijo de David. ¿Ven? Es perfecto. Ahora nos enteramos que él tenía que venir como un profeta, como su palabra no cambia. Dios no cambia. Dios no cambia porque él era el profeta que estaba dentro de José. Él era el profeta. Él era Dios en José. Él era Dios en David. Miren a José, el desplego, cómo él desplegó la vida de Cristo casi perfectamente. Pero él cometió un error para mostrar que no era él. Los hombres cometen errores. Ven, él dijo al faraón, le dijo a su padre, el cual era un profeta, Jacob, él dijo, dile al faraón que somos hombres de ganadería, porque un pastor es una abominación a un egipcio. Pero el padre, el espíritu, no le dejó hacerlo. Él dijo, sus siervos, los pastores. Entonces, los ovejeros. Entonces, usted ve a José allí cometiendo un error. David, el gran hombre, cometió un error. Un hombre tras el propio corazón de Dios, pero así, aún así tomaba esa ave. A Betsabé, pero Dios lo expuso por medio de Natán el profeta. Mire a David, cuando estaba saliendo exilado de su propio pueblo, un rey rechazado. Su propia hija había sido violada por su hermano y los otros hermanos lo habían matado. Y aquí estaba él, Absalón, se había levantado y separado al ejército, causando una revolución. Y David, su propio padre, fue excomunicado, llevado, rechazado por su pueblo, saliendo de la ciudad, muchacho cojo, arrastrándose allí, burlándose de él y escupiéndolo. Aquel guardia sacó su espada y dijo, dejaré que este perro tenga la cabeza puesta escupiendo a mi rey. David dijo, déjalo. Dios le dijo que lo hiciera. Sin duda, David no sabía lo que estaba haciendo. Caminó hacia el Monte de los Olivos allí y miró hacia abajo llorando. Un rey rechazado. Unos cientos de años después de que esto, Jesucristo se sentó en el mismo monte, el hijo de David, llorando como un rey rechazado. Y ellos escupieron también a él. ¿Ven? Todas estas cosas representaron a Cristo. Dios no cambia, su naturaleza no cambia, su carácter no cambia. Él sigue siendo la palabra, ¿ven? Y Malaquías 3:6 comprueba que Él solamente cambia su forma para cada edad. Cada edad Él tiene una parte designada de la palabra que ha sido profetizada que pasará en ciertos días. Bueno, mientras esa edad viene, Dios solamente se mueve en otra forma. ¿Ven? Es Dios todo el tiempo. La palabra. El verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahora, en Hebreos 4 nos enteramos, Hebreos 4:12, Jesús estaba identificado perfectamente por medio de sus obras y lo que hizo, porque Hebreos 4:2 dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. También discierne los pensamientos del corazón. Así es como Abraham, cuando este hombre lo encontró con polvo en su ropa, y nos enteramos, cuando Abraham vio a este hombre, le habló, dos de ellos fueron a Sodoma. Un cuadro muy hermoso de este día en el cual estamos viviendo, y nos encontramos un moderno Billy Graham y ellos en Sodoma, trayéndolos, sacándolos. Pero miren a la iglesia elegida, a la verdadera simiente de Abraham. Lo era un sobrino. Pero Abraham, este hombre, nunca fue allá, el que habló con Abraham. Y mientras él hablaba con Abraham, él dijo, Abraham, lo recuerden, su nombre era Abraham unos días antes que esto. Y su esposa era Sarai, no Sara. Y él dijo, Abraham, ¿dónde está tu esposa Sara? Dijo, ella está en la tienda detrás de ti. Él dijo, los visitaré de acuerdo al tiempo de la vida. Y Sara, en su corazón, como que se rió de ello. Y el hombre con la tienda detrás de él, la Biblia dijo, ¿por qué se rió Sara en la tienda detrás de él? Y Abraham llamó a este hombre Elohim. Elohim es el autoexistente. Ahora, la palabra inglesa Dios significa lo que sea.
Esas palabras en inglesas tienen que tener cuidado con ellas porque tienen todo tipo de ideas pervertidas. Un Dios, este escritorio podría ser un Dios, un árbol podría ser un hombre, podría ser Dios, cualquier cosa es Dios. Así significa la palabra inglesa Dios. Pero Elohim significa autoexistente. El hombre no es autoexistente, el árbol no es autoexistente, pero Elohim, sí, el autoexistente, manifestado en carne, parado allí, comiendo, bebiendo leche de la vaca, comiendo la carne, el becerro, comiendo pan y hablando con Abraham. Y Abraham dijo que era Elohim. Y Jesús en San Lucas 17 dijo, como fue en los días de Sodoma, así será en el regreso, cuando el Hijo del Hombre se manifieste. No el Hijo de Dios ahora, Hijo del Hombre se manifieste. Cuando Él está siendo revelado, conocido por su iglesia, Hijo del Hombre será revelado justo antes del Hijo prometido. Abraham había visto a Dios en muchas formas diferentes, en una luz y en visiones, pero aquí estaba Dios en un hombre, justo antes que el Hijo esperado y prometido apareciera. Jesús dijo, antes que el Hijo aparezca, Elohim se haría palabra manifestada en carne. Dios, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Dios manifestado el mismo en todas las edades, siempre ha sido. Él se escondió detrás de la carne humana. Es Dios en usted. Hoy un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Estaré con ustedes. Él está, Él aún está, está en nosotros y así lo estará hasta la consumación, hasta que Él sea revelado en una forma bajando del cielo. La palabra de Dios para esta edad. ¿Qué prometió a esta edad? Si usted busca en la Biblia y ve lo que es prometido para esta edad y ve lo que está aconteciendo, a mí no me importa quién diga que es correcto o incorrecto. Es correcto porque es Dios interpretando su propia palabra. Él no necesita a nadie que diga, bueno, esos días ya pasaron, no existe tal cosa como sea divina. Y todo eso es el fanatismo. Eso está equivocado. Cuando Dios dice que lo hará en cierta edad, lo hará. Pero la cosa es que nosotros nos metimos en nuestra costumbre, en una costumbre de algo hace mucho, en una gran escuela muy antigua y fallamos en reconocerle. Por eso fallaron en reconocer a Jesús cuando Él vino. Todavía intentan vivir bajo la ley. Cuando la Biblia claramente dijo, pues fallaron en reconocer. Ellos escudriñan las escrituras porque a vosotros parece, si las escrituras no testifican de mí, claramente Él era la respuesta perfecta a las escrituras. Nosotros los cristianos creemos eso ahora. Pero ¿qué hubiera servido que Moisés viniera con el día de Noé, el mensaje de Noé? ¿Qué hubiera servido que Juan el Bautista viniera con el mensaje de Moisés? ¿Ven? Nosotros no tenemos el mensaje de Sankey, no tenemos el de Moody, tenemos el mensaje de esta hora. No tenemos el mensaje de Lutero, ni el de Wesley. Ellos estaban bien, pero este es otro día, esta es otra promesa, esta es otra edad de la iglesia. Jesucristo, el mismo ayer, hoy, por los siglos. Cuán sorprendente es lo ciego que puede estar la gente, lo ciega. Pero tiene que ser así, tibia en esta edad, dijo la Biblia, y los vomitaría de la boca en esta edad de la iglesia de la Odisea. Pero reprende y castiga a todos los que ama. Él dijo que sería así en esta edad de la iglesia de la Odisea. Recuerden, Dios cambia su forma. En morfe. La palabra griega significa que Él se pone otra máscara, como en Carmen o algo, o las obras de teatro de Shakespeare. Él es como un actor. Él cambia su forma. Todo lo que eran aquellos profetas, eso era Dios en los profetas. Jesús lo dijo. Ustedes les dicen dioses a quienes vino la palabra. Y aquí estoy yo, el Hijo de Dios. ¿Cuántos me condenan? ¿Qué cosa? La misma cosa hoy. Es Dios manifestado en carne. El mensaje de la hora, la luz del día. Nosotros no podemos tener aquellos otros mensajes allá atrás. Ellos ya han sido vividos. Nosotros vivimos en un resplandor de luz. Esto es la deuda más grande. El robo más grande que las naciones han conocido fue hecho en Inglaterra hace poco, hecho por luces falsas. $7 millones, robo de tren. Nunca fue conocido antes en la historia. Esto fue una gran deuda, la señal de la edad de villanos en el mundo.
Y la señal más grande de los villanos en esta edad, en el mundo que estamos viviendo, es una luz falsa en esta hora en la cual estamos viviendo, intentando poner de vuelta bajo algún tipo de credo y cosas, cuando nosotros somos epístolas vivientes. En otras palabras, somos epístolas que viven, que han sido escritas y ahora están viviendo la palabra de Dios como Él prometió en la hora. Palabra manifestada, epístolas escritas que están siendo vividas. Esto es lo que eran los apóstoles. Esto es lo que era Juan el Bautista. Era la voz de uno clamando en el desierto. Él intentó decirles. También él estaba en Malaquías 3. Decía, aquí yo envío mi mensaje delante de tu faz, prepara el camino delante del pueblo. Él era aquella palabra viviente. Y la verdadera iglesia nacida de nuevo en esta hora es la palabra viviente de Dios. Es la palabra verdadera de esta edad manifestada. Busquen las escrituras para ver lo que debe haber en esta edad. Allí está Cristo vivo otra vez, solamente cambiando su máscara del uno al otro. Ahora, Él estaba completamente identificado como Mesías. Ellos deben de haberlo sabido. Nosotros sabemos lo que debía ser el Mesías. Debía ser un profeta. Eso es lo que la Biblia dijo que era. Esto es lo que Él dijo que era. Yo, el Hijo del Hombre. ¿Quién decís que soy? Hijo del Hombre. Siempre se identifica como la edad del profeta, se identifica como el profeta de Dios. Eso es lo que era él. Pero era más que un profeta. Él era el profeta Dios. Lo que era David, lo que era Moisés, lo que era Elías, lo que eran todos ellos. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él era el profeta Dios. Él era Dios Jehová, hecho carne en su propio Hijo, levantado en un tabernáculo para manifestarse. Todos los demás fracasaron, ellos tenían fallas, pero no hay ninguna falla en él. Hasta Dios mismo dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así es, ninguna falla en él. A él oíd. Él era Dios manifestado. Ellos dijeron, te haces Dios, o igual con Dios. Él era su propio Hijo. Amén. Él era la manifestación de Dios. Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo a sí mismo. Y en este último día, Él habla con la gente por medio de su Hijo Cristo Jesús, revelándose. Entonces, ¿qué es Jesús? La palabra. ¿La palabra de qué? ¿La palabra de Moisés? Sí, pero hoy Él es la palabra manifestada para este día. Noten cómo era Jesús. Él debe ser un profeta. Veamos si tenía la señal mesiánica. Vamos a San Juan, el primer capítulo, por los siguientes 10 minutos, 5 o 10 minutos antes de cerrar. San Juan 1, lo vemos venir a la tierra, nació de una virgen. Justo lo que dijo la Biblia, él fue concebido en el vientre de una virgen. Ahora, esta virgen no era una diosa. Ella, dicen, ¿y qué de María? Ella era imperfecta. Ella era la mujer. Solamente una mujer como cualquier otra mujer. No una diosa, una mujer. Alguien dijo, ¿no está usted avergonzado de decir esto? No, señor. Miren, ¿dónde cometió el error ella? Pues aquí cometió uno. Cuando ellos bajaron a la fiesta de Pentecostés y la gente seguía la jornada 3 días, y ellos lo perdieron, sus padres. Entonces regresaron a buscarlo y lo encontraron en la Escritura, discutiéndola con los sacerdotes en el templo. Y miren lo que dijo María, justo allí delante de estos sacerdotes, aquellos críticos. Ella dijo, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Pero la palabra siempre corrige el error. Él era la palabra, un niño de 12 años. ¿De dónde vino esta sabiduría? Recuerden, justo allí ella negó su testimonio. Ella dijo que Dios era su padre. Y aquí ella dijo, tu padre y yo, José, te hemos buscado con angustia. Él dijo, ¿no sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Si él había estado con su padre, José, o si había sido su padre, él estaría haciendo puertas de gabinete y cosas, ¿ven? Pero él estaba en los negocios de su padre, enderezando la palabra para aquel día. Él era la palabra, ¿ven? María cometió el error, pero no hay errores que cometió él. Él era el perfecto. Noten, cuando él nació, fue criado, bautizado por Juan, el Espíritu Santo vino sobre él en el desierto, allá atrás. Comenzó su ministerio de la sanidad. Había un hombre llamado Simón. Y él vino con su hermano Andrés a una reunión. Ahora escuchen con atención, vamos a cerrar, a ver lo que era él en aquel entonces. Y si él habló a los padres por medio de los profetas en estos últimos días por su hijo, ven justamente lo que es Dios hoy en día. Ven si él es identificado de la misma manera. ¿Cómo se identificó? Bajó él y dijo, ahora yo he pasado por la escuela. Soy licenciado en arte, PhD, estoy listo para el ministerio. No, señor, él no hizo tal cosa. Él se fue al desierto, salió ungido con el Espíritu Santo. Miren cómo se identificó cuando empezó a predicar. Había un hombre, Andrés, había estado escuchando a Juan. Fue con Jesús para ver dónde estaba. Lo siguió a la reunión, trajo a su hermano, Simón.
Tan pronto como Simón entró a la presencia de Jesús, Jesús dijo, tu nombre es Simón y eres el hijo de Jonás. Esto lo identificó. Justo allí, el nombre de Pedro fue cambiado de Simón a Pedro, el cual es pequeña piedra, y él se volvió la cabeza de la iglesia. Después vemos a un muchacho parado allí llamado Felipe. Él dijo, ahora esperen un minuto. No hemos tenido un profeta en 400 años. El siguiente profeta, nosotros sabemos lo que debe ser, de ser. Entonces, él pasa alrededor de las montañas, unas 15 millas, si alguna vez usted está allí para marcar el sitio, donde encontró un amigo con el que había tenido lecciones bíblicas juntos. Era un hombre muy devoto, un hombre fino y refinado. Su nombre era Natanael. Entonces, sin duda, caminando a la puerta, enterándose que estaba en su casa, quedaron su esposa, quien dijo, él está afuera en su olivar allí, fuera orando. Entonces, tan entusiasmado Felipe, lo que había visto, una identificación perfecta de Deuteronomio 18:15. Un profeta levantado. Entonces, él fue, se encontró con Natanael, y dijo, Natanael, ven, mira a quién encontramos. No tenían tiempo para platicar del clima y otras cosas. El mensaje era urgente. Su corazón estaba ardiendo. Eso es demasiado. Así nos sucede demasiado a nosotros. Tenemos demasiadas otras cosas que hacer parte de esto. Y primera cosa que sabe, él dijo, ven, mira a quién encontramos, Jesús de Nazaret. Entremos en su conversación mientras caminaban en la costa. Puedo oír a Felipe decir a Natanael, ¿conoces a aquel viejo pescador allá abajo? Ah, el viejo que se murió hace poco, Jonás. No, no, su hijo, Simón. Sí, sí. Oh, recuerdo cuando pescado de él. Él no tiene suficiente educación para firmar su propio nombre, no podía firmar el recibo. Le dice que él era sin letras y del vulgo, pero ellos tomaron cuenta de que él había estado con Jesús. Entonces nos enteramos que ni siquiera podía firmar el recibo. Dijo, ¿y sabes qué? Cuando él llegó a la presencia de este hombre, el hombre sin saber, le dijo, su nombre es Simón, el hijo de Jonás. Dijo, ¿no es este el Mesías? ¿No es este un profeta? ¿No es este Deuteronomio 18:15? Las escrituras cumplidas. Recorre su vida. ¿En cuál día estamos viviendo? Estamos viviendo buscando a que el Mesías viene. ¿Lo esperamos todos los hebreos? ¿No es esto? Ah, espera un minuto, dijo Natanael. Yo tendré que averiguar. Pues no me sorprende si él fuera a conocerte a ti. Ah, oh, claro, déjame verlo. Déjame ir a ver una de las reuniones y verlo hecho. Está bien, él llega a la reunión donde estaba parado Jesús. Él dijo, he aquí un israelita, en quien no hay engaño. Le dijo, Rabí, ¿cuándo me conociste? Yo, cuando estabas debajo del árbol, te conocí. Con eso tuvo. ¿Qué es? Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él se identificó la palabra. ¿Qué dijo este lector? Rabí, eres el Hijo de Dios. Eres el Rey de Israel. Pero allí se paraban algunos que no lo creían. Ellos dijeron, este hombre es Belcebú. Jesús dijo, yo te perdono por eso. Llamar al Espíritu de Dios cosa inmunda, porque la expiación todavía no estaba hecha. Pero cuando el Espíritu Santo, Él es un pronombre personal, no un pensamiento, una persona. Cuando Él, el Espíritu Santo, venga a hacer la misma cosa, una palabra en contra de ello nunca será perdonado. Recuerden, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La palabra identificada, hecha carne. Luego lo encontramos allí. Ahora, esos eran judíos. Solo hay tres clases. Tenemos segregaciones, lo que ustedes quieran. Pero déjenme decirles, miren aquí, había un judío, un gentil y un samaritano. Miren el Evangelio, hablando de Pedro con las llaves. Él abrió el día de Pentecostés. Felipe bajó y bautizó. Pedro bajó, puso la mano sobre ellos, ellos recibieron el Espíritu Santo. Y en la casa de Cornelio los gentiles lo recibieron. Ahora, nosotros los anglosajones, nosotros ni siquiera estábamos buscando un mensaje. Nosotros éramos paganos con garrotes en la espalda, adorando ídolos. Pero los judíos y samaritanos, los dos estaban buscando al Mesías. Y él solamente viene a los que están buscándolo. Piensen en esto. Durante esta reunión, él solamente se junta con los que están buscándolo. Finalmente. Luego, él iba a Jericó y necesitaba ir por Samaria, el cual es arriba sobre la montaña. Él bajó un... Ahora, lo vimos identificarse con el Mesías, conociendo su señal, y ellos lo blasfemaron. Ellos estaban buscando
y vinieron a una ciudad llamada Sicar como a las 12. El pozo allí todavía, ellos solamente se sentaban a un lado, justo afuera de la puerta de la ciudad, donde la bomba pública, todos venían por el agua, no es una bomba, solamente la bajaban con un cigüeñal y sacaban el agua. Ellos las tienen, y hablar de balance, algunas de ustedes mujeres caminando con ellas en la cabeza, deberían ver cómo aquellas mujeres pueden poner una jarra de 5 galones encima de la cabeza en cada cadera y caminar y hablar, balanceándolo perfectamente. Y como a las 11, y ella mandó a los discípulos a comprar comida. Y había una mujer que no tenía, y a ella no le fue. Cuando ella, mujer, dame de beber. Ahora ellos tenían segregación directa, los judíos y los samaritanos. Y ella le dejó saber rápidamente que no se acostumbraba a que un hombre como él le pidiera a ella, una samaritana, algún favor, porque los judíos y los samaritanos no se llevaban el uno con el otro, no tenían cosas en común. Él dijo, pero si tú supieras con quién hablabas, me pedirías a mí de beber, y yo te daría agua que no vienes aquí a beber. ¿Qué estaba haciendo él? Estaba contactando al espíritu de la mujer, era un profeta. Y la discusión era si ellos adorarían en Jerusalén o en la montaña. Él dijo, el Padre busca a aquellos que adoran en espíritu y en verdad. Y él siguió hasta que encontró cuál era el problema de la mujer. Fue directamente hasta que encontró su problema. Todos sabemos lo que era. Los que leemos la Biblia, San Juan 4. ¿Qué encontramos? Ella tenía demasiados maridos. Ella dijo, ve y trae a tu marido. Ven aquí. Ella dijo, no tengo marido. Él dijo, has dicho la verdad, porque has tenido 5. Miren la diferencia de esa mujercita y aquellos sacerdotes de aquel día. Ella dijo, Señor, me parece que eres profeta. No hemos tenido uno por 400 años. Yo percibo que tú eres un profeta. Nosotros sabemos que cuando el Mesías venga, esto es lo que él hará. ¿Verdad que sí? Él nos mostrará estas cosas. Él nos dirá estas cosas. Él dijo, yo soy el que habla contigo. Un hombre común, sentado allí, 30 años, probablemente parecía de 50, porque en el San Juan dice que era un hombre no más de 50 años, y dices que has dicho Abraham, ahora sabemos que tiene el demonio. Pero dijo, antes de Abraham fuera, yo soy. Y sí, ahí estaba. Un joven, probablemente ya un poco canoso, con su barba, de su obra. Un cuerpo humano débil, sin belleza para desearle. Un viejo cuerpo de tejón, de piel de tejón nuevamente, pero era lo que había por dentro, la chequina. Allí estaba la palabra de Dios identificada, conociendo el secreto de su corazón. Esa era la palabra de Dios. Él era la palabra de Dios. Y la palabra de Dios aún hace eso, porque Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. ¿Lo encuentran ahora en su pensamiento, en su mente? Fíjense, el mismo ayer, hoy, por los siglos. Ella corrió a la ciudad y dijo, mira, vengan a ver un hombre que me ha dicho lo que he hecho. ¿No es este el mismo Mesías, el propio Mesías? Si esa es la señal del Mesías para el judío y para el samaritano, y él no hace acepción de personas, es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y ese fue al final cuando Dios dejó de lidiar con el judío y el samaritano. Y esta es la edad de la edad gentil, dispensación gentil, cuando él ha venido a través de reformadores hasta el final y ha prometido, como fue en los días de Abraham, así será cuando el Hijo del Hombre esté siendo revelado a los gentiles en el postrer día. Él regresaría nuevamente. Se puede decir tanto aquí, pero me daré prisa porque ya son las 9, un poquito pasadas. Tenemos hasta las 9:30, el Señor mediante. Fíjense, el profeta dijo en Zacarías 14:6, será un día que no será ni día ni noche, sino que será de penumbra. Pero al caer la tarde habrá luz. Pero miren rápidamente, la escritura no puede ser quebrantada. Todas se tienen que cumplir. Ahora, ¿cómo sale el sol? ¿Dónde sale? En el oriente. Se sienta en el occidente. La civilización ha viajado con la civilización ha viajado con el sol y también el evangelio. Ahora, si sigue más, tenemos que salir otra vez, dar la vuelta otra vez al Pacífico y regresa al oriente. Ahora, la civilización ha viajado con el sol. El evangelio ha cruzado las aguas por el Mediterráneo y ha cruzado de San Paul a Alemania, de Alemania cruzó el canal inglés a Inglaterra, de Inglaterra cruzó al Atlántico, a los Estados Unidos, y ahora ha regresado al Pacífico. Miren, el mismo sol que surge en el oriente es el mismo sol que se pone en el occidente, S-U-N.
Hijo. Y el mismo Espíritu Santo que cayó en el día de Pentecostés en el oriente, ahora ha sido un día que no podía ser llamado día. Es penumbra, un día penumbroso, lluvioso. Ustedes lo ven aquí en Kansas. Lluvioso, penumbroso. Hemos tenido suficiente luz para unirnos a la iglesia, para hacer estas cosas, suficiente luz para movernos. Pero él dijo, en el tiempo de la tarde habrá luz. El Hijo regresaría una vez más. Y el Espíritu Santo regresando en estos posteriores días con la plenitud del poder de Dios. La palabra manifestándose por el luterano, como una pirámide subiendo. El luterano, primera reformación, Wesley, Pentecostés, y ahora puliéndose para encajar allí. Pero cuando venga la piedra de corona, regrese a la pirámide, tendrá que encajar como el resto. Usted ni siquiera puede pasarle una cuchilla de lo perfecta. Y así también el ministerio en estos posteriores días será tan parecido como su mano siendo el positivo y la sombra de su mano siendo el negativo, a medida que después de un tiempo llegan a ser una. Se unen así tanto, y de esa manera es que la iglesia viene a ser, la novia viene a ser con Cristo y vienen a ser uno como cualquier hombre y su esposa. Ella está llegando a los posteriores días y estamos viviendo, queriendo vivir en el brillo de otro día. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso lo identifica perfectamente con Hebreos 13:8. Jesucristo el mismo ayer y hoy y por los siglos. Si nosotros viviéramos en el día de Lutero, si miramos acá atrás, en esa edad, vemos exactamente en esa edad de Sardis que Lutero fue ese mensajero, exactamente con el caballo que salió y con el resto de esa que entró en esa edad, en la edad de Wesley de Filadelfia, nos damos cuenta de ese avivamiento que salió del hermano del amor fraternal. Encontramos a Wesley exactamente y lo encontramos hoy donde fue. Es la hora y el tiempo en el que estamos viviendo. Escuchen, esos griegos fallaron en verlo a él. ¿Por qué? Señores, quisiéramos ver a Jesús. Ellos fallaron en verlo a él porque él estaba vestido en su templo humano. Dios en un hombre. Carne humana fue lo que lo cegó. Ellos no pudieron entender. Tú siendo un hombre te haces Dios o igual a Dios. Él dijo, bueno, si ustedes pudieron llamarlos a ellos por la ley y esas escrituras, no, las escrituras no se pueden quebrantar. Ustedes los llamaron Dios y ellos lo eran. A quienes vino la palabra. Entonces, él es la plenitud de esa palabra. La palabra que era para ese día, el Hijo de Dios, el Redentor. Cuando Dios mismo, él vino a la tierra y habitó en un hombre para llevar sobre sí la muerte, para redimir toda. Ese árbol del huerto de él, no el hombre, la mujer. El hombre, el segundo Adán, que murió y fue a la tierra para sacar esa sustancia, esas hojas que habían caído allá atrás, para traerlas de nuevo en la resurrección. ¿Cuánto se pudiera decir sobre eso? Nos tomaría horas. Pero estamos aquí, hemos llegado al punto ahora. Los gentiles de ese día fallaron en verlo porque estaba en carne humana. Me pregunto si sucederá lo mismo con nosotros. Me pregunto si nosotros cometeremos el mismo error que ellos vieron. Fallar en verlo. Porque él se identificó un muchacho que no tenía educación, del que no sabemos que haya ido a la escuela. No tenemos credenciales de que él haya venido de alguna organización de ese día. No tenía educación, no tenía reputación de nada, sino más que un hombre loco, un bebedor de vino, un amigo de los pecadores, un hombre volcando al mundo. Nacido ilegítimamente, su madre quedó embarazada de un soldado y que cogió un nombre del Hijo de Dios, o que se estaba llamando el mismo un profeta, este Galileo, supuestamente profeta, pero la palabra fue hecha carne, fue manifestada. O sea, todos los que lo recibieron a él, les dio el poder de venir a ser hijos de Dios. Y así es hoy cuando nosotros vemos este gran Espíritu Santo, la movida de este Espíritu Santo manifestarse. Todos los que lo reciban a él, a estos le dio el poder de venir a ser hijos e hijas de Dios. Jesucristo, identificado él mismo por su palabra en cada generación. Vamos a inclinar nuestros rostros. Amigos cristianos, yo quiero preguntarles. Paremos y pensemos un momento. ¿Es esta la verdad o es un error? ¿Será? Si es la verdad, le debemos todo. ¿A dónde vamos? ¿Dónde va a parar esto? ¿Cómo puede estar seguro usted de que está en lo correcto? En el principio, él era la palabra. Y la palabra discierne el pensamiento en el corazón. Lo hizo por los profetas y lo hizo con Cristo. Y él dijo que lo haría para los posteriores, porque él es el mismo ayer, hoy
y por los siglos. Padre Celestial, toma tu palabra, ponla en el corazón humano. Nos damos cuenta, Señor, de que estamos viviendo en las sombras de su venida. Y las sombras están siendo más positivas año tras año. Vemos las señales apareciendo, escenas temerosas. Vemos en los diarios y en las revistas la sangre roja como sangre. Oímos de terremotos por todo el mundo, afectando todo el mundo. Y ahora un día eso sacudió todo el mundo cuando el Hijo de Dios oficialmente fue rechazado y crucificado. Y ahora encontramos que un gran grupo llamado el Concilio Mundial de Iglesias oficialmente lo han rechazado, como dice en esta edad de la Odisea. Dice que él estaba por fuera de la iglesia, tocando a la puerta, tratando de volver a entrar. Y ahora encontramos que había otro terremoto que dio esto, no a las otras naciones, a esta nación, estremeció todo el mundo. Jesús oficialmente rechazado. Y él se para pidiendo en esta noche, identificado eficazmente como el mismo ayer, hoy, por los siglos. Que los creyentes lo vean, que aquellos que están enfermos lo vean, Señor. Que aquellos que están aquí esta noche puedan tocar su vestido, como lo hicieron en los días pasados. Sana a los enfermos y salva a los perdidos, lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Ahora un momento para la línea de oración. Tenemos exactamente 15 minutos para salir a tiempo. Para todo lo que yo puedo decir, soy un hombre. Mis palabras pueden fallar como la cualquier otro hombre. Todos nosotros. Les he probado a ustedes esta noche que todo profeta, todos los demás cometieron su error, sus errores. Pero Dios no comete errores. Su palabra es la verdad. ¿Cuántos creen que Él es la palabra? Dios los bendiga. Allí es donde está edificada mi fe, nada menos que la sangre de Jesús. Y correctamente Jesús es la palabra. Ahora, yo creo que Billy dijo, ¿repartió las tarjetas de oración? ¿Repartieron tarjetas? Yo no sabía, él dijo primero que no pensó que la repartió, pero si repartieron tarjeta de oración, vamos a hacer una pequeña línea. Hay tarjeta número uno aquí, veamos quién tiene la uno. A prayer card number one. Tarjeta 1, ¿quién la tiene? ¿Hay una tarjeta 1? Bueno, de pronto no la dio de 1. ¿Cuántos? Tarjeta número 1, venga acá y párese aquí. Tarjeta de oración número 1. Número 2, ¿quién tiene la número 2? Número 3, solo por unos minutos ahora. Número 3, ¿quién tiene la tarjeta de oración 3? Una persona aquí en la camilla. Alguien mire su tarjeta a ver si la tiene. El número 4, ¿quién tiene la tarjeta 4 de oración? Es una tarjetica pequeña. Mi hijo o uno del grupo viene y toma estas tarjetas ante ustedes, las mezcla y luego se las reparte. Y eso muestra, una vez tuvimos personas tratando de vender esas tarjetas y por eso se hace de esa manera, para no venderlas. Uno no sabe quién va a subir. Cuando yo vengo aquí no comienzo de un cierto número, comienzo de donde sea. Esta semana ustedes se fijarán de que es viceversa, de allá para acá, que tomamos esas tarjetas. Y así de esa manera lo hacemos, para que todos a diario repartan tarjetas y todos tengan la oportunidad de entrar. 1, 2, 3, 4, 5. Los llamaré una a la vez porque no quiero que alguien sordo y luego dicen, pues nadie me dijo. Y se les pasa su lugar en la oración. Y con una tarjeta de pronto les dan otra. Tarjeta número 5, ¿quién la tiene? 1, 2, 3, 4, 5. Tarjeta 5. ¿Está bien? Si tiene 5, suba allá. Está bien. 6. Cinta en blanco. 11. Tarjeta 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tarjeta 10 y 11. Pudiera ser alguien sordo. Miren la tarjeta de su vecino. Fueron todas repartidas ya mezcladas por aquí. Muy bien. ¿Cuántas son, Roy? Cuéntalas y mira. 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 15. Muy bien. Paremos allí mismo un minuto porque no tenemos mucho tiempo. ¿Cuántos no tienen tarjeta de oración y ustedes creen que Dios los va a sanar? Levanten la mano. Dios los bendiga, es correcto. Tengan esa fe. Ahora recuerden, amigos, mientras están preparando para la línea de oración, ahora no se estén moviendo ahora por los próximos 10, 15 minutos.
hasta que estemos listos. Ustedes son un espíritu. Quiero preguntarles algo. Dije, leí de la escritura que es el mismo ayer y por los siglos. Y temporalmente, no lo he hecho primordialmente, les he mostrado que él tiene que hacer esto, debe hacer esto mismo en estos posteriores días. ¿Cuántos creen eso? Malaquías 4 y todo esto tiene que regresar nuevamente. El mismo bajar e identificarse el mismo en un mensaje profético para regresar los hijos de los hijos de nuevo de regreso a la fe apostólica pentecostal de los padres. Eso es exactamente lo que se tiene que hacer. No algún credo, sino regresar a la fe original. Ahora creemos eso con todo nuestro corazón. Para algunos de ustedes que no tienen tarjeta de oración, ahora recuerden, yo soy su siervo y ustedes son su siervo. Dios en mí y Dios en usted. Usted en la necesidad y yo aquí para servirlo, junta eso y lo hace Dios. Ahora, la mujercita una vez, déjeme darle otra escritura. Yo creo que es San Juan también. Había una mujercita que ella tenía un problema de sangre. Digamos que ella no tenía una tarjeta de oración y ella quería recibir oración. Pero habían tantos parados allí que no podía entrar en la línea. Así que ella dijo, si solo puedo tocar su vestido, sanaré. ¿Cuántos recuerdan la historia? Seguro. ¿Y qué hizo ella? Ella se abrió camino empujando entre esa multitud y tocó su vestido. Ahora, el vestido palestino cuelga libremente y tiene una prenda por debajo. Así que, pero usted pudiera tocar un hombre, el abrigo de un hombre, y él no lo sentiría. Pero, ¿qué tal de ese vestido palestino tan grueso que cuelga allí por sus pies? Él nunca sintió eso físicamente, pero ella tocó su vestido y ella regresó entre la multitud. Digamos que ella se sentó. Ella puede haber estado parada, pero digamos que se sentó. ¿Qué sucedió? Jesús se detuvo y dijo, ¿quién me tocó? ¿Saben? El apóstol Pedro pensó que eso era ridículo, que la persona, pues hasta le reprochó por ello. En otras palabras, dice, mira, todos se están tocando. Van a pensar que estás mal mentalmente. Mira, todos quieren tocarte, Rabí. Él dijo, pero percibo que me he debilitado. Virtud, que es fuerza, salió de mí. Esa mujercita ahora sacó fuerza, le sacó la fuerza de él. Y él miró sobre la multitud y encontró dónde estaba. Y le dijo a ella de su problema y lo que había sucedido. La Biblia dice que él es el sumo sacerdote ahora que puede ser tocado por el sentir de nuestras enfermedades, de nuestras dolencias, ¿verdad? Ahora, si usted tiene esa misma fe en ese mismo Jesús, hará lo mismo por usted. Ahora, sean bastante reverentes, oren, no duden. Crean con todo su corazón que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él le concederá a ustedes estas bendiciones. Ahora, Padre, permite que tu gran Espíritu Santo nos revele la palabra identificada en carne, su carne y mi carne, y que la palabra y promesa de esta noche, el Evangelio de esta noche que ha sido predicado, sea interpretada por el gran Espíritu Santo mismo, porque Él prometió que Él estaría con nosotros, y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En el nombre de Jesucristo nos encomendamos nosotros a ti con el mensaje, para que tú puedas confirmar, tal vez confirme la palabra con señales que siguen, como hiciste conforme a Marcos 16. Amén. Ahora, todos reverentes, por favor, no se muevan. Permanezcan quietos, ¿ven? Ahora, recuerden, a veces entramos en un conflicto. ¿Cuántos aquí son cristianos nacidos de nuevo? Veamos sus manos. Eso está bien. Ustedes saben de lo que estoy hablando. Ahora, ¿es esta la señora? ¿Esta es la primera señora en la línea? Muy bien. Ahora, esta señora y yo, hasta donde yo sé, no nos conocemos. Un cuadro muy hermoso de San Juan, el capítulo 4. Jesús conoció a una mujer en el pozo de Samaria, algo panorámico como esto, la primera vez que se conocen en la vida. Y hasta donde yo sé, esta es la primera vez que nosotros nos conocemos, no nos conocemos, somos extraños. Si es así, para que la gente vea que es verdad, levante su mano. Para ver, somos nosotros por primera vez. Ahora, si Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Ahora, al hablar con la mujer, la manera que Él hizo con la mujer en el pozo sería para averiguar algo que ella había hecho, o algo que anda mal con ella, o algo de lo que yo no sé nada, y se lo revelaría a ella, lo cual yo nunca la he visto a ella. Es primera vez que estoy en esta ciudad, y estoy aquí, ella es una desconocida. Ahora, ¿haría eso a Jesucristo el mismo ayer, hoy, por los siglos? ¿Haría eso que la palabra ¿haría la palabra discernidora de los pensamientos del corazón? ¿Ven? ¿Lo haría Él el mismo ayer, hoy? Y aquí están mis manos y mi Biblia. Yo nunca he visto a la mujer en mi vida. Dios sabe eso. Ella solo es una mujer parada allí. Ahora, yo no sé más nada de ella
de otra persona que esté aquí. Ella lo sabe, eso es verdad. Yo no la conozco, pero él sí, y él es la palabra. Y la palabra revela el secreto del corazón. Dice las cosas, los males, le dice algo. Si ella ha cometido algo errado, no ha confesado bajo la sangre, él le dirá al respecto. Si ella es una creyente manufacturada, él le dirá. Si ella es una creyente, él se lo dirá. Si hay algo físicamente mal, se lo dirá. Si es por alguna otra cosa para ella, él le dice, se lo dirá. Él puede hacer todo eso porque él es Dios. Él sabe todas las cosas. Yo no sé. Ella no me conoce a mí, yo no la conozco a ella. Ahora, si él revela eso de esa manera, ustedes saben que aún sigue siendo la palabra. Hebreos 4:12, la palabra de Dios revela los secretos del corazón. Sabe la condición. Ahora, si Dios nos revela esto esta noche, hermana, usted y yo parados aquí juntos, entonces usted sabe que no pudiera ser yo. Tendría que ser él. Ahora, yo solo quiero hablar con usted un minuto porque vamos a hablar en la palabra así. Yo estoy predicando, ¿ve? Entonces regreso y le estoy hablando como él lo hizo con la mujer en el pozo. Llevó una conversación, entabló una conversación hasta que él encontró lo que era su problema. Ahora, si Dios me revela cuál es su problema, usted sabrá si es verdad o no. ¿Y todos ustedes van a creer? ¿Ustedes allá, alguien conoce a la mujer? Levante su mano si hay alguien. Oh, sí, bastante la conocen. Muy bien. Que el Señor conceda, el Señor Jesús conceda esto. Que no sea la palabra predicada, sino que sería la palabra hecha carne, hablando, revelando. Ahora, la Biblia no dice que usted estaría parada aquí, ni lo que estaría, lo que habría mal con usted, ni por qué está aquí, ni lo que habrá hecho. No dice eso. Pero la palabra baja y eso identifica al orador, ¿ven? Que la palabra de Dios, entonces el mensaje es verdad. Entonces Dios está identificando ese mensaje como la verdad. El bautismo del Espíritu Santo y el Evangelio completo entonces tienen que ser la verdad, si es identificado correctamente. Una cosa, usted está toda nerviosa, muy nerviosa. Usted está molesta por algo, perturbada, es correcto. Usted está preocupada. Usted ha tenido esto por un tiempo. Y lo que es una condición en su extremidad. Está en su extremidad derecha. Usted teme que sea cáncer y le está molestando por todo. Ese lado derecho está completamente fuera. La molesta en su estómago, la enferma. Si eso es verdad, levante su mano. No tema, solo crea y Él la sanará. ¿Lo cree usted? Entonces vaya, dele gracias a Dios por eso y reciba su sanidad. El Señor la bendiga. ¿Creen ustedes que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Ahora, aquí hay un cuadro nuevamente, un hombre blanco y una mujer de color. Jesús es un judío, ella una samaritana. Él les dejó saber que no hay diferencia en la raza humana. Dios murió por todos nosotros, correcto. Él es Dios, hizo de una sangre todas las naciones. El país donde fuimos creados cambiando nuestro color no tiene nada que ver con lo que hay por dentro, eso es correcto. Ahora usted es cristiana. Rápidamente puedo sentir ese sentir que recibe, que usted es cristiana, ese es su espíritu. Sería como él dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Ahora, veo que usted ha estado muy enferma. Un examen prueba que usted tiene cáncer. Eso es correcto. ¿Y ese cáncer, cree usted que me puede decir dónde está? Conforme a las estadísticas, ese cáncer está en el colon. Si es correcto, levante la mano. Ahora usted sabe que algo está parado aquí, que sabe, lo conoce usted. ¿Cree usted que él lo sanará? Si su fe puede jalarlo ahí, tocar su vestidura y revelar lo mismo que él hizo allá, entonces vaya creyendo y usted sanará de eso y tendrá, recibirá su salud. Así de sencillo, hermana. Solo crea, no dude. Supongo que también somos desconocidos, no nos conocemos. Dios nos conoce a los dos. ¿Cree usted que Dios puede revelarme su problema? ¿Cree que Él puede revelarme el problema con alguien allá afuera? ¿Lo creen? ¿Cuántos allá lo creen? ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Creen ustedes con todo su corazón? Entonces sus piedras vesiculares no le molestarán más. Yo sentí que venía, estaba leyendo la mente de la mente. De que yo estaba leyendo la mente de la gente. Yo quería que ustedes vieran que no lo estaba haciendo. Muy bien, ¿me cree usted que soy su siervo? ¿Con todo su corazón? Gracias, usted es una cristiana. Sí, usted lo es. Usted no es una que anda de allá para acá, es una verdadera cristiana. Usted ha nacido de nuevo. Usted cree que yo, siendo su hermano, no sé nada de usted, pero nuestro Padre Celestial nos conoce a los dos. ¿Me puede revelar cuál es su problema? Yo veo que usted ha tenido bastante. Ha tenido una operación y la operación era por cáncer.
le removieron su seno, eso es cierto, y a usted todavía le molesta. ¿Cree que va a estar bien de ahora en adelante? Pase por aquí creyendo con todo su corazón. Dios la bendiga. Que el Señor Dios la bendiga. La sane. Tenga fe, no dude. Solo crea con todo su corazón que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, ¿cree usted, señora? Somos desconocidos el uno para el otro. Yo no la conozco. Usted no me conoce a mí. Somos desconocidos totalmente. Pero el Padre Celestial me puede revelar algo errado, algo que usted ha hecho, algo que no debió haber hecho, o que pensó que debió haber hecho y no lo hizo, lo que sea, lo que pudiera ser. ¿Usted creerá que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Entonces usted sabría que tendría que ser Él, ¿verdad? A usted la perturba un crecimiento, y ese crecimiento está en la cabeza. Usted teme. ¿Cree que se desprenderá ahora, que Jesucristo la sanará? Como lo haya creído, así le será a usted. Vaya creyendo, amén. Dios la bendiga. Siga su camino creyendo. No dude, solo crea con todo su corazón. Tenga fe, no dude. Solo crea con todo su corazón. Su estómago le ha estado molestando, problema estomacal. ¿Quiere ir a comer? Crea. Eso es. ¿Cómo está? Somos desconocidos el uno al otro. Yo no la conozco a usted, usted no me conoce a mí. Pero hay alguien aquí que no se ve, velado entre los dos, que conoce su problema. Veo que usted está tratando, sí, es artritis. ¿Cree que la sanará de eso? Vaya creyéndolo y usted nunca será lisiada de eso. Por eso, solo créalo. Usted tiene muchas cosas que las molestan. Problema femenino por mucho tiempo. Otra cosa, lo principal que de su interés por su interés es también artritis. Usted sanará de eso. ¿Cree que la sanará? Vaya creyéndolo. Solo tenga fe y no dude. Soy desconocido para usted. Yo no la he visto a usted en mi vida. Otra mujer continuamente aparece. Si Dios me revela a mí algo de usted, si es un tumor, está para una operación. Esa mujercita en ese asiento está encarando el mismo problema. Es un tumor. ¿Cree usted de todo corazón? ¿Cree? Dios la sanará a las dos si creen. Ponga su mano en ella. Así es. En el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Que usted sea sanada, hermana. ¿Ven? Yo no puedo explicar eso, amigos. No me lo pidan. Presión, poder uno. ¿Qué es un tumor? Es un crecimiento. ¿Qué es un crecimiento? Una multiplicación de células. ¿Qué es usted? Multiplicación de células. ¿Qué es un tumor? En la Biblia se llama un diablo, tormentador. Lo ven gritando, pidiendo ayuda, y ese respondió, ¿eh? Dos iguales. Y eso es lo que lo hizo. Bien. Venga, señora. Somos extraños el uno para el otro. Usted ha tenido una condición nerviosa por mucho tiempo que le ha causado sufrir una condición estomacal, problema estomacal, una úlcera péptica. Tiene acidez en su estómago y sensibilidad en los dientes. ¿Cree usted que Jesucristo la sanará? Vaya y coma. Crea, coma su cena, crea con todo su corazón. Jesucristo la sana. Solo créalo ahora. Somos desconocidos el uno para el otro. ¿Dónde vive Dios en el ser humano? En el corazón. Allí es donde está su problema, en su corazón. No por la falta de Dios, sino al desatar su fe, sanará ese corazón, el problema del corazón. Vaya creyendo con todo su corazón. Suelte su fe. No dude, vaya creyendo. Si podéis creer, todo es posible. ¿Cuántos creen de todo corazón? ¿Creen que Dios está aquí para sanarlos? ¿Están ustedes? ¿Es la palabra, ha sido la palabra hecha carne? No importa cuánto crea yo, ustedes también tienen que creer. Esa mujer tocó su vestimenta, que tocó su vestimenta, creyó. Aquí hay un hombre sentado mirándome. Tiene hernias y hemorroides. ¿Cree usted que Dios lo sanará? Si lo hace, usted puede, si usted lo cree, podrá recibir lo que ha pedido.
Cualquier otro que crea que Dios sana y a los enfermos y a los afligidos, crean ustedes que la palabra esta noche, creen ustedes que conoce el secreto del corazón, creen eso, muy bien, ahora ya se ha hecho tarde. Ahora, ¿cómo creería usted esto? Ahora, usted sabe que esa escritura se ha hecho clara. No deje que el velo de la carne ahora le perturbe, ¿ve? Recuerde, es la palabra prometida para el día, hoy. ¿Cuántos entienden eso? La palabra prometida. Yo no sé cuánta personificación ustedes hayan visto, pero ayúdenme, Dios, ayúdame. Jesucristo prometió esto y esto es verdad, ¿sí? Esto es verdad. Ahora, también dice él, dijo él que estas son las últimas palabras antes, fueron estas las palabras antes de subir al cielo, su vida, ir por todo el mundo, Marcos 16, predicar el Evangelio. El que crea y sea bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán los que creen. ¿Lo han leído? ¿Cuál fue la última comisión? Si sobre los enfermos ponen las manos, ellos sanarán. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Ahora, todos ustedes hace unos minutos levantaron sus manos de que eran creyentes. Yo quiero que pongan sus manos el uno sobre el otro allí. No tenemos que seguir. Ustedes saben que él está aquí. ¿Por qué no ponen sus manos el uno sobre el otro y oran por esa persona sentada allí al lado suyo, si son creyentes? Ahora él dijo, no soy solamente yo, son ustedes, cada uno de ustedes. ¿Lo creen ahora? Digan amén. Bien, ahora miren, no oren por ustedes mismos, porque la persona que tiene sus manos sobre usted está orando por usted. ¿Ven? Usted ore por ellos, y yo voy a orar por todos ustedes. Y si ustedes lo creen unánimes, ese será uno de los momentos más grandiosos que ustedes habrán visto. La presencia de Jesucristo, que debería iluminar a la iglesia, para saber que en estos posteriores días, donde credos y denominaciones y ismos y todo, tiene la palabra toda sofocada, y hay a Jesucristo por fuera de la iglesia, y ustedes lo ven a él volver otra vez entre la gente e identificarse el mismo como prometió. En los posteriores días, cuando el Hijo del Hombre esté siendo revelado, él fue revelado en el bautismo, él fue revelado en sanidad divina, y aquí está él en su último atributo. Recuerden, esa fue la última cosa que Abraham vio antes de que cayera el fuego y juzgara al mundo gentil, y antes de que el hijo prometido viniera a la escena, Isaac. Esto es lo último, la última cosa que la iglesia cristiana verá en cuestión de señal o milagro hasta la aparición de Jesucristo. Si Dios me ha dado favor ante ustedes, créanme en el nombre del Señor. No falta ninguna cosa en la Biblia para hacerse, sino solamente recibir la marca de la bestia. Y ustedes tienen el sello de Dios. Oren allí por la persona al lado suyo. Pongan sobre ellos la mano. Yo estaba mirando por lisiados. No los veo. Ese catre creo que ya sucedió. Muy bien. Pongan sus manos el uno sobre el otro y oren. Amado Jesús, el gran inmaculado Hijo del Dios vivo, quien está aquí en esta noche en la forma del Espíritu Santo, cambió su forma y bajó y reveló su palabra en carne humana, hombres, mujeres, de todas las etapas de la vida, mostrando que Él aún vive. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Señor Jesús, estamos aquí en esta gran ciudad de Topeka. Estamos reunidos aquí con tus hijos. Y oramos que como tú te has identificado tanto entre nosotros, que ahora tú confirmes tu palabra. La última comisión que dice, ellos pondrán las manos sobre los enfermos, ellos sanarán. Y las personas confesantes y nacidos de nuevo del Espíritu, ahora están poniendo sus manos el uno sobre el otro para identificarse entre ellos con tu comisión y con tu palabra. Ahora, Satanás, tú no puedes retener más a estas personas enfermas. Ellos están sujetos a la palabra de Dios. Sal de ellos. La enfermedad que está en su cuerpo, no los tormente más. Que ellos sean libres de esta noche en adelante. Nosotros como siervos de Dios, que hemos sido identificados para confirmar la palabra, te despojamos en el nombre del Dios vivo, Jesucristo, la palabra hecha carne entre nosotros. Sal de estas personas enfermas y suéltalos para que ellos, por causa del reino de Dios y el mandamiento dado a nosotros por Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Todos los que crean y aceptan su sanidad, sin una sombra de duda, aquí adentro en el velo de la gloria chequina para ver la palabra prometida, en lo cual entraremos más en esta semana.
véanlo, han visto manifestado, que lo han visto manifestado aquí ante nosotros. Pongámonos de pie y digamos, yo ahora acepto mi sanidad. Yo creo que Jesucristo ahora me sana. Con todo mi corazón, yo lo creo. Yo lo acepto en el nombre de Jesucristo. Dios los bendiga. Levanten sus manos ahora. Y cada uno de ustedes, en su propia manera, dele a Él gracias por su sanidad.